Estoy en Málaga porque me han invitado a mi primer podcast, La Placita Amarilla. Tenemos el placer de presentar a la mejor invitada hasta la fecha en La Placita Amarilla. ¡Eso, no eso! No podéis perder este podcast. ¡Eso! A las 6:30 de la mañana ya estaba preparada para salir de casa e ir hacia el tren. Con esta mochila que me queda gigante. Ya estoy en Atocha. Me sobra tiempo porque el tren es a las 8:30, son menos 10 o así. Así que vamos a ir al parquecito este que nunca me ha dado tiempo a ir. Y dicen que hay tortugas. Misión, encontrar una antes de subirnos al tren. Vámonos. Bueno, fail absoluto, porque como podéis comprobar, está cerrado. No se puede pasar. Vale, en este cartel pone que antes había tortuguitas porque la gente las abandonaba. O sea, yo pensaba que era una cosa más así, pero no, es algo muy triste. Y estaban aquí, pero se la llevaron a otro sitio, a un lago artificial para que vivan mejor y todo eso, así que se conoce que ya no hay y que era por cosas muy tristes, gente. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a lo siguiente. Ya he pasado el control que está ahí atrás y voy a ver qué hago porque he llegado demasiado pronto. Yo sé que está el meme de que llego tarde, que hay streamers que os mienten y os cuentan que yo llego tarde a todas partes. La que llega tarde es Suzy Rocks con Víctor y estoy aquí fuera del tren para que quede constancia de que llega tarde siempre a todas partes. 8:04. Venga, ¿qué pasa? ¿Ahora qué pasa? Me voy a dar una vuelta por las tiendecitas estas. No voy a comprar absolutamente nada porque todo es carísimo, pero para que sepáis que no llego tarde. Hola. Uy, perdón. Perdona, que me colaba. Buenas, gracias. Voy por el coche 5, tengo el 12, así que hay que andar un poquito. Pero ya salimos hacia Málaga. Dejé mis cosas y monté mi setup portátil para trabajar un poquito. No, pero en serio, sí que trabajé un poco editando el último vídeo, el anterior que tenéis en este canal. Y 2 horas y algo después llegué a la estación de Málaga. Ya estoy en tierras malagueñas, hace calorcito, solecito. Vengo de levantarme a las 5:30 de la mañana y pasar un frío de cojones y aquí estoy, pues muy bien, la verdad. Me tengo que pillar un taxi para ir al Home of Giants, así que nada, nos vemos directamente allí, no tengo mucho que contar. Me he dormido, me he despertado, me he dormido, me he despertado y así 25 veces y estoy más cansada de lo que estaba antes, así que no ha sido muy buena idea. Ya estoy en el Home of Giants. Yo nunca he estado aquí, a veces me hacen un tour y os enseño un poco cómo son las, bueno, las oficinas y un poco lo que tengan aquí montado. Voy a ir entrando, a ver si no me estampo contra la puerta. Buenos días, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ay, que bien, no me voy ni a recibirte. Tengo a la puerta, un tía, calor que me muero. A tu casa. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Qué guapo, ¿no? Esto. Vente, que te voy a hacer venga, venga. Aquí tenemos cositas de Doujis. Casi vengo con la camiseta, pero digo, es demasiado, entonces no me la he puesto. De momento tengo una, pero poco a poco. Aquí tenemos un montón de cosas, le puedes echar un vistazo. Claro, elijo una y para el podcast, ¿no? Así pasa, hacemos un poquito de... No, para el podcast no, tú sabes, te la llevas para tu casa. Ah, ¿me la regalas? Entonces claro, sí. Claro, claro. Yo, no, cafelito no. Una agüita o un... No me gusta el café, tío. No. Ya te caigo mal. Empezamos mal. No, no, ya cuando para rellenar ya vengo yo, no pasa nada. Gracias. ¿Cuánto es? Ah, vale. El otro día estaba grabando una cosa y de repente veo como que se marca el cuadradito ese verde en la cámara que ha pillado a alguien. Digo, a mí no es, me muevo, no es. Es a un muñeco de mi habitación, le pilló la cara. Digo, qué susto, me mudo aquí ahora mismo. ¿Y habló el muñeco? Dijo hola y me fui. Me dio mucho miedo, te imaginas, me cago. Tío, me cago. Hostia, te cago. Qué vergüenza. Me he cagado. Está guapa la cámara, ¿que sí? Es un mierdo, o sea, es como una mierdecilla. No, no pasa nada. Te pongo ahí, ahí. Te pilla. Si te mueves, te sigue. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Pues porque es inteligente. Dije, si yo no lo soy, que lo sea la cámara. Y me la compré. Estamos ahí pensando, vale, a ver, ¿cómo hacemos, cómo estructuramos el podcast? Y se nos ha ocurrido una dinámica que vamos a implementar contigo. Vale. Ahora te la cuento cuando venga David. ¿Tenéis muchas cosas encima o cada uno? Bueno, cada uno también tenéis vuestra movida, porque tú también curras de verdad, aparte de sí, esto. Sí, sí. Sí, yo tengo una barbería, aunque ahora estoy yendo poquillo. Tengo compis allí en la barbería. Y bueno, luego está... ¿Estás empleado de la barbería compis? Sí, compis. Claro, claro, los compis. Claro, a ver, suena mejor. Ellos son compis la clase por algo. Claro, claro. Luego está OGs. Que UGIS, claro. La verdad que, bueno,
es muy sencillo de llevar. Y ya está, y esto. ¿Tú estás con esto 100%? Sí, sí, hace desde que entré a COI, 2 años y algo, 100%. O sea, a lo que dure, si sí, deja sí, de durar, me tendré que buscar algo, pero de momento, bien. ¿Pero tú sigues? En COI, no. Vale, vale, eso es algo que te íbamos a preguntar. ¿Sí? Porque me odian. No, no, porque... ¿Se puede preguntar? Sí, sí, no pasa nada. Vale, vale. Criticaré a todo el mundo, tumbamos la masonería y ya está, no pasa nada. Corto, que... Esto me da un poco de miedo, ¿eh? Pues coge el... ¿Esto qué es? El micrófono. Ah, el micro. Esto es la presentación de clase, la célula eucariota. Bueno, pues un mapa mental consiste en una estructura, intentando representar lo que serían las neuronas del cerebro, representando la estructura cerebral claro, que tenemos claro. con las neuronas, y ¿no? Y muchas neuronas, ¿eh? Porque sí, tenemos hay concretamente pues, la azul, la verde, 4 neuronas. Se supone que es más fácil ver la información en este formato que en líneas, en renglones. Una pijada. ¿Present for you? Sí, hombre. Para Susana. Ya para es Susana, miembra, miembro. ¡Ojito! De la Placita Amarilla. Oye, qué chula, tío. Vamos a empezar. La entrevista la veréis evidentemente pues en su canal, ¿vale? Os dejo por aquí, no sé si es por aquí, por donde sea, la entrevista completa y esto lo veréis probablemente después, así que ya me contáis qué tal, ¿vale? Van a ser todo cosas súper profundas y trascendentales. Claro. Todas, y tenéis todas. Un guión como súper serio sí, montado sí, sí. Y todo. No, pero va a haber un reto chulo, a ver si eres capaz de superarlo. A ver si eres capaz de superarlo. De superarlo. Pues todo listo, me venía a la parte de arriba del Home of Giants, porque esto es aquí, en Málaga, para contaros un poquito mi experiencia como entrevistada en este podcast, porque están grabando ellos una cosilla y así aprovecho. Así un poco improvisadito, como me gustan a mí las cosas, porque una entrevista seria como que no pega, ¿no? En estos mundillos, así que bastante bien, me lo he pasado muy bien. Ha salido un montón de temas, obviamente mi experiencia como streamer y en COI y demás, también otras cosas, unos debates muy importantes sobre frutas. Quería contaros que estoy muy contenta con todo en general, estoy contenta con haber estado aquí, contenta con todas las experiencias que me están saliendo últimamente. Así que nada, si seguís viendo el vídeo a estas alturas, que muchas gracias por verlo, por verme en stream, por apoyarme en todas las cosas, porque evidentemente si no fuera por vosotros y porque seguís aquí, pues yo no podría tener estas oportunidades. Así que aprovecho para haceros un poco la pelota y decir que nada, que me lo he pasado muy bien, que volvería 50 veces y que ojalá que le vaya muy bien a esta gente y suscribirse al canal, que está muy bonito. Y ya está, me voy a callar un rato. Y vamos a la outro oficial con ellos, porque ya estoy haciendo demasiado la pelota y luego lo creí demasiado. Pero bueno, eso, que muchas gracias y que ojalá más experiencias como esta. Esto va a ser la miniatura del vídeo de... Exacto, si lo puedes grabar. Claro. A ver, acércate un poco más la cámara. La cámara. Por favor. Por favor. No. Compórtense. Muchas gracias por la invitación. A ti por venir. A ti, ¿os lo habéis pasado bien también vosotros? Porque yo me lo he pasado bien. Yo me lo he pasado excelente y me alegro mucho de que te gusten las fresas como a mí. Ole, mañana veréis el tema de las fresas, es muy importante. Mañana a las 4. Chao, chao. Adiós. Nos vemos.